Bienvenidos al informativo CECOBA Televisión de abril. No podemos decir que sea un mes más. Es un mes que quedará para el recuerdo en muchos sentidos y vamos a intentar condensarlos en este espacio. Sigue la pandemia provocada por el COVID-19, continúa el confinamiento domiciliario y también la labor importantísima de la enfermería en primera línea de batalla. Todas estas cuestiones y más se las contamos en este informativo CECOBA Televisión de abril. Pero antes, sumario. A María Rodríguez la conocimos este verano por su polifacético trabajo como enfermera e influencer de la salud. Con el fin de desmentir bulos sobre el coronavirus, nos habla sobre las principales mentiras que han ido circulando estos días. La Consellería de Sanidad ha modificado el protocolo de atención a gestantes y permite la presencia del acompañante de la mujer embarazada en los momentos de dilatación y de parto. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana quiere expresar un profundo agradecimiento a todas las entidades, empresas y personas que se han ofrecido de manera altruista a colaborar con el apoyo emocional y donación de material para proteger a las profesionales de la salud. María Rodríguez compagina su labor como enfermera con la de educadora de la salud en su blog y en sus redes sociales. En esta ocasión viene a contarnos los principales bulos que han circulado estos días sobre el COVID-19. A María Ramírez la conocimos hace unos meses en una situación muy distinta a la actual. Por aquel entonces disfrutaba de sus entrenamientos al aire libre, ya que además de dedicarse a la enfermería, a María le apasiona el deporte y sobre todo correr. Además, en su tiempo libre se dedica a la divulgación de contenido relacionado con su profesión, a través de sus redes sociales y su blog. Estos días su nombre aparece en los medios de comunicación como una voz autorizada para advertir de las fake news. Los bulos hoy en día con las redes sociales alcanzan un poder de difusión muy importante y debemos estar atentos para poder localizarlos y neutralizarlos. Ni beber agua caliente a 27 grados, ni el aceite de sésamo o el humo de los petardos va a matar al virus. Pero hay más. Dicen que beber orina de bebé neutraliza el virus, o beber agua caliente también neutraliza el virus, pero cosas tan serias y tan graves como que hacer vaos minimiza los efectos respiratorios de esta enfermedad. Creo que es una afirmación bastante seria porque no es verdad ni tiene ningún tipo de evidencia científica. O como que pasar un secador caliente por la ropa va a neutralizar el virus si está en la ropa. Bien, creo que es importante que los profesionales sanitarios estemos en redes y estemos atentos a todo este tipo de información que va surgiendo cada día y que sin duda va a seguir surgiendo para poder demostrar y poder demostrar con evidencia científica que todos estos bulos no son verdad. Existen diferentes vías para denunciar falsas noticias, pero gracias a los consejos de enfermería podemos prevenir y evitar visitas innecesarias a los centros de salud que estos días hacen un sobreesfuerzo para atender a las miles de personas que sí están infectadas. La Consellería de Sanidad ha aprobado la compañía de una persona en el proceso de dilatación y parto de las mujeres en cinta durante esta pandemia del COVID-19. Es una petición que hizo el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. La semana pasada, el CECOBA solicitó a la Consellería de Salud que no se prohíba el acompañamiento de las parejas de mujeres embarazadas durante el proceso de dilatación y parto que se prohibía en el protocolo de comunicación de mujeres gestantes en el momento del parto el pasado 4 de abril, remitido por Sanidad a las diferentes gerencias de los hospitales de la Comunidad Valenciana y debido a la situación de pandemia provocada por el COVID-19. Una petición que Consellería ha oído y ha cumplido para que, como argumenta la matrona y vicepresidenta del CECOBA, María Isabel Castelló, no empeorar o agravar más la salud materno-filial de las gestantes. De este modo, y atendiendo a las medidas de protección y cuidando de los riesgos, si la gestante lo desea, su acompañante puede estar presente en esos momentos. Con esta medida se facilita el trabajo de las matronas, pero sobre todo se traduce en unos mejores cuidados por parte de la enfermera hacia la mujer embarazada en uno de los episodios más importantes de su vida. Un logro que viene precedido por una reclamación del Consejo de Enfermería de la Comunidad y que ha sido compartida por diferentes asociaciones y colectivos de matronas y mujeres.
Actualmente, la pandemia provocada por el COVID-19 y las consecuencias que está provocando, como el confinamiento o las medidas de protección para aislar riesgos, está haciendo que muchas de las futuras mamás tengan miedos y dudas acerca de su salud y, por consiguiente, la de sus bebés. Para resolver dudas y calmar nervios, un grupo de voluntarias matronas, todas ellas en Alicante, se han organizado para dar asistencia virtual a mujeres en cinta. Tenemos una página web donde las mujeres pueden escribir su duda. Desde el Colegio de Enfermería se lanzó un llamamiento a todas las matronas de la provincia de Alicante para proponerles este servicio. Y empezaron a escribirnos compañeras diciendo que estaban interesadas. ¿Pero cuáles son los principales riesgos? Toda la bibliografía que tenemos y todos los análisis están diciendo que al parecer el bebé o el feto intraútero no se ve perjudicado ni se ve infectado por el COVID. Hasta la fecha de hoy nos ha demostrado que los niños que nacen de madres COVID positivos ni salgan infectados, ni en la placenta, ni en la leche se han encontrado muestras del virus. Las usuarias pueden enviar sus dudas al correo que facilita la web y en un espacio de 24 horas las matronas responden a las preguntas que les hacen llegar y con las que se pretende reducir la preocupación por esta pandemia. Hemos tenido ya más de 200 consultas por la incertidumbre de que todavía no han ido a hacerse la primera eco, que no han visto a la matrona, sobre todo saber si las van a ver, si van a estar atendidas adecuadamente. También hay consultas de puerperio, de mujeres con dudas de lactancia. Más del 50% de las consultas serán si van a poder estar acompañadas en el momento del parto. Un acto de solidaridad y altruismo de unas enfermeras que, aparte de luchar contra la COVID-19 en los hospitales, cuidan desde ya a una futura generación post-coronavirus. El Colegio de Enfermería de Alicante no ha querido dejar de lado su labor formativa durante estos días de confinamiento y ofrece varias vías a sus colegiadas de actualización de conocimientos. Una de las herramientas es Salus One, un servicio con recursos útiles para la profesión. La COVID-19 ha obligado a cancelar la extensa oferta formativa que el Colegio de Enfermería de Alicante venía realizando periódicamente. En 2019 llegó a celebrar casi 100 cursos, su traducción en horas, 1.000, y a los que asistieron más de 2.000 colegiadas. Por eso, como ya hiciera el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, la organización colegial alicantina va a contar con la aplicación formativa para web y móvil Salus One, una plataforma gratuita para enfermeras, pero también para la ciudadanía, que podrá preguntar sobre diversos temas. Una herramienta que actualiza conocimientos profesionales de enfermería vía online, gracias a la versión Premium de Salus One, que cuenta con 65 programas formativos, da solución a cualquier duda que pueda surgir en el trabajo, acreditación CFC, numerosas herramientas clínicas y una completa biblioteca audiovisual. La didáctica manera de aprender gracias a la visualización de contenido audiovisual y realizando juegos. Con este proyecto, el Colegio de Enfermería de Alicante sigue apoyando a las profesionales de la salud en un momento en el que la importancia de la disciplina es más visible que nunca y en el que la constante formación de nuestras enfermeras ha salvado vidas. El CECOVA centra parte de sus esfuerzos en apoyar a la enfermería en estos momentos tan críticos para la población mundial. Además de la labor colegial de representación, pone a disposición de las profesionales y público general una guía completa en su web con contenido referente a la COVID-19, con recursos formativos e información oficial respaldada científicamente para afrontar esta pandemia. Material informativo sobre el virus, guías de cuidado y prevención y recursos audiovisuales e infografías distribuidas por secciones. Una labor que se suma a todas las acciones que desde la organización colegial se están emprendiendo para proteger la salud de las enfermeras. La sensibilidad del CECOVA con el contexto se traslada también a las páginas web de los colegios de Valencia y Alicante. De este modo, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante ofrece en distintos módulos información completa y diversa sobre este nuevo coronavirus. Desde contenido escrito a recursos audiovisuales para una práctica y rápida comprensión de la información.
una referencia válida y actualizada al ritmo de las nuevas conclusiones que también muestra la web del Colegio de Enfermería de Valencia, con información y recursos gráficos y audiovisuales para los cuidadores de enfermos por COVID-19 y el seminario del Consejo General de Enfermería con material para la detección, cuidado y autoprotección. Además, incluye un apartado para asistencia psicológica y el acceso al que Consellería facilita para pedir cita. El Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón cumple con su labor informativa recopilando todos los días los titulares de prensa más relevantes del día sobre la pandemia que afecta a buena parte del territorio nacional. Además, la atención a las colegiadas sigue activa en las diferentes vías de contacto que los colegios ofrecen para que las enfermeras puedan seguir enviando sus dudas y reclamaciones. El CECOBA y sus colegios están también en esta batalla contra el coronavirus y dispondremos de todos los medios posibles para ganarla todos juntos. Reconocer el contagio por COVID-19 como enfermedad profesional en el personal sanitario es lo que ha solicitado el CECOBA a las diferentes autoridades sanitarias, tanto a nivel estatal como autonómico, mediante un escrito en el que solicita el reconocimiento de esta enfermedad como enfermedad laboral. Reconocer la infección por COVID-19 como enfermedad profesional en aquellos sanitarios que la contraigan es lo que el CECOBA ha solicitado a las autoridades autonómicas y estatales. La organización colegial ha enviado un escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y al síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, a quienes se le solicita esa consideración para los profesionales sanitarios. En el texto se argumenta que el COVID-19 es un agente biológico susceptible de ocasionar una enfermedad a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena, las y los sanitarios, que se exponen a la misma y existiendo relación casual entre el agente y el daño producido por el mismo, reúne los requisitos necesarios para que se declare como enfermedad profesional. Por ello, se pide que se habiliten los procedimientos necesarios para incluir la enfermedad en la lista de enfermedades profesionales a los efectos de su declaración y reconocimiento automático, para que el gran volumen de sanitarios contagiados puedan obtener las prestaciones e indemnizaciones que corresponden a dicha categoría. Material defectuoso, las palabras de Ana Barceló sobre el contagio de los sanitarios o el retraso de las pruebas de coronavirus al personal sanitario son algunas de las razones que han llevado al CECOBA a criticar de forma pública la gestión de la Consellería. El CECOBA, junto a los colegios de Enfermería Castellón, Alicante y Valencia, critican la gestión que ha llevado a cabo la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ante la pandemia mundial que está teniendo lugar estos días. La organización colegial rechaza el procedimiento de la Administración Sanitaria Autonómica desde antes incluso de declararse la crisis, por las palabras de Ana Barceló, que molestaron al sector sanitario, en las que atribuía el contagio de los profesionales de la salud por causas ajenas a la falta de protección en los centros y por los compromisos que prometía en la reunión mantenida con los representantes del CECOBA y sus colegios. El CECOBA sostiene que se quiso mejorar la imagen de la Consellería ante las críticas negativas que está recibiendo. La organización colegial justifica esta postura ante las numerosas quejas y testimonios de sus colegiadas sobre la falta de materiales de protección, lo que les plantea la duda de no conocer el paradero de todos los recursos que la Consellería asegura estar recibiendo y así hace constar en imágenes. Del mismo modo, conciben con estupor la reincorporación de los sanitarios a su trabajo antes del tiempo establecido por la cuarentena. A estas razones se une el retraso de los test de detección para personal sanitario, el reparto cuestionable de las donaciones de empresas y particulares y el mal estado de algunos recursos de protección para las enfermeras. Por último, el CECOBA y sus colegios detectan también descoordinación que se aprecia en la confección de protocolos, en su comunicación y en la creación de una red de información eficaz y eficiente. Actualmente, la Comunidad Valenciana supera la media nacional de contagios entre los sanitarios, unos 1.300 profesionales. Por ello, lamentan esta gestión y reclaman hechos concretos y reales con urgencia. El CECOBA se une a las muchísimas muestras de reconocimiento que los profesionales sanitarios están recibiendo durante estos días de confinamiento. Empresas, fábricas, vecinos, son muchísimas las personas que se añaden a una larga lista de agradecimiento a los trabajadores del sector sanitario.
Los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y la organización autonómica que los recoge, el CECOVA, agradecen el apoyo que los 30.000 profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana están recibiendo de diferentes maneras estos días en los que forman parte de la primera línea de actuación frente a la COVID-19. Desde aquellos que salen todos los días a las 8 a aplaudir, los que amenizan balcones, incluso a los que todos los días recuerdan a las víctimas que el virus se está llevando. Hasta entidades y empresas que están aportando su ayuda para que las enfermeras puedan protegerse ante la falta de material de seguridad. Se trata de donaciones de mascarillas, máscaras y batas, y también las fábricas que han dejado de lado su producción habitual para fabricar equipos que aíslen a las profesionales de la salud del virus. También en la puesta a disposición de los profesionales sanitarios de diferentes productos y servicios, tales como actividades formativas o medios de transporte, entre otros. Un ejercicio de altruismo y generosidad de la sociedad española ante la falta de previsión y reacción de la Administración Sanitaria, central y autonómica, que el CECOVA quiere agradecer y toma el relevo de los aplausos. Hoy el reconocimiento es vuestro. Y ya hemos llegado al final del informativo CECOVA Televisión del mes de abril. Queremos despedirnos con el vídeo con el que el CECOVA ha querido agradecer el trabajo de las enfermeras en una batalla contra un virus al que vamos a vencerle todos juntos. Porque la unión nos hace fuertes y el esfuerzo salva vidas. Porque tu seguridad es nuestro principal objetivo y vamos a seguir protegiéndote a ti y a tu salud. Porque tu sacrificio y tu lucha están siendo al fin reconocidos. Aunque no puedas vivirlo en primera persona. Y no vamos a dejar que esto se olvide. Juntos caminaremos hacia un futuro mejor gracias a tu incansable trabajo.